Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí, Kimechon Crane, y vamos a traeros el rework de Fiora, que ha llegado mucho antes de tiempo de lo que la gente esperaba, y yo también. Así que aquí la tenemos. Parece más ahora que es más de tema esgrima. Y bueno, tiene aquí unos toquecitos en el pelo rositas. Vamos a ver las animaciones. Control 1. ¿Qué dibujo ha hecho? Ah, la caída de un puto Temo. Control 2. Control 3. Y control 4. Veamos el nuevo set de habilidades de Fiora. Y tenemos aquí la pasiva que va descubriendo pues puntos débiles del enemigo, ¿vale? Y se renueva si golpeas el punto débil del enemigo. Y si no lo golpea, pues luego aparece, ¿veis? Va a desaparecer este punto. Y adentro de un rato, ahí aparece otro. Si lo golpeo, pues ahora aparece otro. Y si lo golpeo, pues aparece otro. Los puntos débiles lo que hace es hacer daño verdadero y también porcentaje de vida máxima. También lo que hace es aumentar la velocidad de movimiento de Fiora y curarla un poquito. Luego tenemos aquí la Q, que lo que hace es que Fiora salte hacia donde tú lo indiques y hace daño físico aplicando efectos de impacto. El ataque pues prioriza los puntos vitales en que tenga rango. Es decir, si yo hago aquí así, ¿veis? Le golpeo ahí. Y también al golpear un punto débil, pues se reduce. Bueno, al golpear a un enemigo, ahí lo veis, pues se reduce un 60% el enfriamiento. Que es mucho el enfriamiento que tiene, ¿eh? 18 segundos. Que se baja con maseándolo, evidentemente. Otra Q. Ahí está. Está súper gracioso, la verdad. Vamos con la W, que es la parada que tenía antes, pero modificada. Y lo que hace es que Fiora pare todo el daño y todo el CC durante los siguientes 0,75 segundos y haga un ataque hacia una dirección. Este ataque hace daño mágico escalado AP y ralentiza la velocidad de ataque y ralentiza movimiento un 50% durante 1,5 segundos. Si Fiora ha parado un efecto de inmovilización, es decir, un CC duro, ya sea un clavar, un stun o cosas así, en vez de ralentizar, stuneará. Pues veámoslo aquí. Ahí está. Si me pegaran mientras estoy en la posición defensiva, pues básicamente no me harían daño. Y ya está. Como que en plan no me puede CCar duro, pues no podéis ver el stun. Pero no tiene más. Por cierto, la W sube de nivel así. La E lo que hace es básicamente algo parecido a lo que tenía antes. Fiora gana velocidad de ataque para sus siguientes dos ataques. Y el primer ataque lo que va a hacer, en vez de hacer crítico, nunca va a poder hacer crítico el primer ataque. Y va a ralentizar un 25% durante un segundo. Y el segundo ataque siempre va a ser crítico y va a hacer 140% de daño. Estas cosas van a aumentar conforme te lo maxes. Vale, pues vamos a mirarlo. Yo lo activo. Ahí veis. Vamos a comprobar cómo ralentiza. Ahí, ralentizado. Lo que pasa es que solo es un segundo. La ultimate ha sido modificada mucho y no tiene nada que ver con lo de antes. Y ahora, esta ultimate lo que hace es marcar todos los puntos débiles a un enemigo. ¿Vale? Fiora se mueve un 30% más rápido alrededor de ese enemigo. Y les haces un 14% de subida máxima como daño verdadero en cada punto débil. Cuando matas al nota, después de golpearle algún punto débil, o le explota los 4 puntos débiles, que duran 8 segundos, pues aparece un área en el suelo que cura pues escalado AD y dura 5 segundos esa curación. Pues vamos a ver cómo funciona.
Le tiro la ulti. Me muevo más rápido. Un golpe. Otro golpe. Otro golpe. Y otro golpe. Y ahora aquí aparece una curación. Que como veis, pues cura una puta barbaridad, ¿sabes? Madre mía. Recordad que eso también pasará si se mata a, por ejemplo, Gangplank. Y solo le he estallado un punto débil de la ultimate. También explotaría la curación. Vamos a ver cómo muere. No hace nada al respawnear, por lo menos de momento. Y vemos el vaqueo. ¿En serio no le han puesto vaqueo, macho? Bueno, pues ya se lo pondrán más adelante. Supongo, guión, espero. ¿Sí? Veamos si tiene algo para Homeward. Gunpla lo tenía... Nada más empezar. Bueno, parece que tiene una animación especial para... Para cuando corre mucho. No la tiene. Simplemente es que corre lento. Entre comillas lento. Cuando está... Cuando está andando normal. Bueno, pues nada. Comentadme qué os parece este nuevo set de habilidades. La nueva Fiora. Y cómo es visualmente. Espero que os haya gustado. Like, favorito y tal. Ya sabéis que ayuda un montón. Cualquier cosa. @KimeshonCrane. Y... Pues nos vemos.